silencio. Buenas tardes, Nueva York. Buenas tardes, resto del mundo. Buenas tardes, República Dominicana. Somos Latino VIP, la política VIP. Juan Tavares, como siempre, un servidor, acompañado hoy de una mega diva dominicana. Ha causado furor la Sofi Peralta. Muchas Bienvenida, Sofi, a este programa. Muchas gracias. La verdad que me lo estoy gozando, la invitación, y ser parte también de este gran segmento que es tan visto a través de Latinos, Somos Latinos VIP. Y la política VIP, que es este segmento. Okay. Hoy vamos a hablar, Sofi, de algo, tú que eres dominicana, yo también, y gran parte del elenco, de lo que es, de lo que son las convenciones políticas y de los partidos políticos en la República Dominicana. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Tú recuerdas que hacíamos referencia a la época de Jacobo Magluta y de Salvador Rey Blanco, el granadazo del Concord? Luego vienen los sillazos del PRD, donde el PRD se... Caso muy pintoresco, ¿verdad? Somos muy pintorescos. Entonces sí, se divide el PRD ahora entre la gente de Miguel y la gente de Hipólito. Bien. Y ahora viene Trajano con Jiménez, batazos, sillazos, pero sillas de metal. Wow, o sea, dan duro. Dan duro. Entonces ahí aparecieron bate, hierro y todas las cosas. Eso fue recientemente. Sí. El PLD también hizo ahora la convención de Jorge Botello, donde también se le dio no un sillazo, sino un golpe, no sé, con, diríamos, de estado político dentro del partido a Danilo Medina, porque Félix Bautista y Leonel Fernández se alzan con la mayoría del Comité Central, que son los que... dominan la situación para nombrar siempre, el candidato presidencial. Siempre hay un conflicto y hay una guerra de poder. Exacto. Y lo que es más vergonzoso, lo que realmente a mí más me duele, es que siendo persona del mismo partido se declaran la guerra de esta manera. Que ya todo el mundo quiere ser presidente. Ya veo. Todos los partidos tienen 20.000 precandidatos. Y es como que la silla como que buena, no, ¿eh? Tu amigo, amiguito el viejito Balaguer decía, por qué se quieren sentar en esta silla así de alfileres y puya, no sé, pero él duró 30 años con Trujillo y 30 años él, o sea, sí. No sé por qué era de alfileres y todo el mundo quiere esa sillita. ¿Tú te acuerdas cuando éramos muy chiquitos en Santo Domingo que jugábamos la rueda con la silla? Rueda, y quedábamos parados. Y iban sacando sillas y después el que se quedaba parado perdía. Eso está pasando con los sillazos de la silla presidencial en Santo Domingo. No sé si José Carlos tiene un video, Sofi, que vamos a ver, ¿sí?, de la convención del PRI y los sillazos, que fueron muy serios porque fueron sillas, no como el PRD, sino de hierro. Para que la gente vaya entendiendo, ¿verdad?, la secuencia. Sí, la menéutica de la política dominicana. Sí. Vamos a ver, ahí vamos. Estaban todos menos Julio Jiménez y su grupo. Instantes más tarde, Jiménez penetró al encuentro que encabezaba Trajano Santana y fue en ese momento que se produjo un enfrentamiento entre ambos grupos, donde hubo trompadas, tiros y sillazos. No faltaron las palabras soeces entre ambos grupos, donde uno acusa al otro. Nunca tuvimos de uno. Me parece un disparatoso con problemas de salud mental. Que el pasado presidente y el dictador Trajano Santana puso allá en la entrada, la cual tenían bate, arma de fuego, para tratar de que aquí no hubiera una convención. Trajano Santana insiste en que las decisiones tomadas en la convención del PRI son legítimas y desconoció a Julio Jiménez como presidente de ese partido. Nosotros somos las autoridades del partido, eso no tiene ninguna duda, y ya en este momento la convención decidió una serie de normativas que ya hay que aplicar. Pero Julio Jiménez dice lo contrario. Afirma que la reunión es ilegal y que las decisiones tomadas son nulas. ¡Ahora vengo a escuchar los traidores, los dictadores, los antisociales, los delincuentes que han vivido de este partido! Todo indica que el conflicto a lo interno del Partido Revolucionario Independiente continuará, pues Julio Jiménez convocó otro encuentro para el 8 de diciembre, mientras que Trajano Santana continuará con lo acordado en la reunión de este domingo y volverán a reunirse en los próximos días para dar seguimiento a lo aprobado. Julio Carballo, NCDN. ¿Qué te parece, Sofi, la pelótica dominicana? Esto es terrible, señores. Yo de verdad que me vienen ciertos recuerdos, de hecho te comentaba atrás de cámara, acerca de una frase muy famosa de entren todos
y pi, un pitito. Sí, pero entre todo fue otro golpe de Estado, cuando se le dio el golpe de Estado al PRD en ese tiempo y se impone Amable Aristi Castro frente a la Liga Municipal Dominicana, que es la que maneja todos los ayuntamientos, que se armó el tiroteo, Agripino y todo el mundo allí, salieron corriendo. Y la frase de entre todo, coño, la dijo el presidente del Senado, que se mantiene, todavía. Que se mantiene. Uh-huh. Ramón Alburquerque, cuando dijo entre todo, coño, era como quien dice, ya, nos quitaron la liga, aquí nos vamos a matar todos. Wow. O sea, ¿qué forma de hacer política no es tan VIP como este programa? ¿Qué tú crees? No, es penoso, porque es penoso. Mucha violencia es lo que realmente se ve en este tipo de actos, y mucha división, donde un partido, lo más que debería haber es unión. Correcto. Y luchar por los intereses del país. Para eso se forman los partidos políticos, para unificar a la gente y luchar por los intereses del país. Pero exacto. Allá se lucha, si ya son limpios, por los intereses particulares. Pero es el complejo de Guacanagarí. Recuérdate que cuando llega en 1492, Cristóbal Colón, a la Española, que Colón dice, esta es la isla y tierra más bella que ojos humanos hayan visto, wow. Dice Colón. Pero, verdad. Pero no llega a caminar tres pasos, él hizo escolta cuando ya Guacanagarí, a lo que era María Maguá, Maguani, Güey y Jaragua, que eran los cinco grandes caticazos. Ya Guacanagarí le dice a los españoles, echen para acá, ¿qué es lo que se mueve? Vamos a bregar. Eso no fue comenzando. Olvídate de esos otros indios. Eso sí. Fue llegando Colón. Wow. Entonces, hasta el día de hoy, el granadazo de Jacobo, el BIS y el PRI, que ahora se divide el PRD otra vez en la gente de Hipólito y de Miguel, ahora Trajano y Jiménez. O sea, no sabemos hasta cuándo vamos a estar dividiendo y subdividiendo y el PLD comiendo con su dama, porque la semana antepasada yo estuve con el presidente de la República, Danilo, que fue el padrino de la boda de mi primo, sí. Y compartí mucho con él, hicimos un programa especial la semana pasada, y veo a Danilo tan tranquilo, con un 75% de popularidad en Latinoamérica y en Santo Domingo, está por el número uno en Latinoamérica. Por alguna razón la tiene. ¿Pero entonces? ¿Por qué? Por esos sillazos. Ya. En lo que todo el mundo se está matando, Danilo está sentadito en su casa, se levanta, se ve su café, va para Palacio tranquilo, Trajano matándose en el PRI, Hipólito matándose con el otro allí, y todo el mundo matándose. Y te Danilo, tengo una pregunta, Juan. Entonces tú, con esa panorámica que tienes acerca de estos acontecimientos, ¿qué sentimiento tú tienes acerca del candidato, el real candidato que debe ser para este tipo de campaña? Para las próximas elecciones. Para las próximas elecciones. Para el del 16. Sí. A mí me parece... El PLD está dividido, no se nota, pero está. La gente de Danilo no quiere saber de Leonel para nada. Leonel ya lo lanzaron esta semana como candidato presidencial, porque Leonel tiene un 5%. Esa es crónica de una muerte anunciada, porque yo escuché, exacto, ya se venía escuchando ciertas cositas detrás. Lo tiran al ruedo porque entonces hay que bregar con el 75% que ya Danilo tiene. ¿Qué quiere eso decir? Que Danilo Medina sea dentro del PLD, dentro del PRD, del PRI y de todo lo que se están dando sillazos, óiganlo bien, va a decidir las elecciones. Si él se queda, modifica la constitución y se queda, o señala, como sucedía en el PRI en México, 71 años, uh-huh. Sofi, tú eres la próxima presidenta y tú eras. Lo que diga Danilo va a suceder, porque Danilo es el dueño de las bases del PLD, mientras Trajano, mientras Hipólito, mientras toda esta gente se están matando a sillazo, Danilo está tranquilo. Oye, yo me pasé, wow, el fin de semana, de la semana antepasada con Danilo. Ese tipo está que... Dime, ¿qué es lo que? Una foto, ven, una champañita, una cosa. El tipo está con una calma del carajo. La seguridad. Que ni Balaguer en los 12 años. Sí. El tipo tiene una seguridad de que todo el mundo se está matando y él está súper tranquilo. Tú sabes, lo está cogiendo suave y yo sé.